Universidad de Bilbao. Entre 100 y 150 estudiantes independentistas manifiestan después de que la justicia española prohibiera su partido. El D3M, considerado como cercano a la ETA, no podrá participar de las elecciones regionales el 1 de marzo. Un manifestante anónimo que se niega a hablar en español da su opinión. Defendemos nuestras ideas del independentismo y del socialismo. Y aunque no nos permitan participar en las elecciones, vamos a demostrar que tenemos fuerza, que tenemos voz y que estamos presentes. Estos jóvenes lograron manifestar porque la policía no puede intervenir en el campus. Pero sí está en Zalla, cerca de Bilbao, delante de un mercado donde estaba prevista una distribución de volantes. Presencia discreta pero disuasiva. Los militantes del D3M no vendrán. Esa es la vergüenza más grande, y luego hablamos aquí de democracia, derechos y tal. Pero pena. Me parece injusto, me parece que es gente que puede aportar muchísimo. El Partido Nacionalista Vasco, o PNV, formación de centro-derecha, está en el poder desde hace casi 30 años. Los electores no verían con malos ojos una alternancia política, aunque tampoco les hace gran ilusión. Yo creo que un cambio viene bien, un cambio viene bien. Yo realmente creo que no iba a haber mucho cambio si ganara el PSOE. Los socialistas del PSOE amenazan seriamente al PNV, que de todas formas, según los sondeos, continuaría como la primera fuerza en el Parlamento regional. La única certeza es que no habrá mayoría absoluta en las urnas. El PNV y el PSOE podrían incluso formar una coalición.